señor Pérez, no voy a entrar en un discurso ideológico con usted, en el que evidentemente nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí le quiero poner de manifiesto una cosa como conjunto. La ideología que ha traído mayor progreso a la historia de la humanidad ha sido la que los que estamos aquí sentados. Sí. Usted no cree en el sistema bancario. Si no hubiéramos hecho la reforma del sistema bancario, no tendríamos ni bancos. Creo, por supuesto, no vamos a hablar ahora sobre la crisis bancaria, vamos a hablar sobre la huelga de limpieza, que parece ser que es por lo que usted ha preguntado. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo con las declaraciones que han hecho algunas concejalas de su grupo, impresentables. Lo que estoy de acuerdo es en defender los intereses de los madrileños. Si a usted le parece que es una vergüenza el sueldo de los trabajadores de la limpieza, que es el medio, a los trabajadores de la limpieza le debe parecer la misma vergüenza el sueldo que tiene usted y el que tengo yo. Con lo cual, yo creo que no conviene hacer demagogia con algunas cosas, porque el sueldo medio que existe en este país es exactamente el que tienen los trabajadores de la limpieza. Es mentira que tengan 600 euros. Y es mentira lo que ustedes han dicho de la huelga. Nosotros trabajamos por los madrileños para conseguir los servicios más eficaces y al mejor precio posible, y la huelga se ha saldado de la mejor forma, sin despidos, como a ustedes no les ha gustado. Muchas gracias.